En la previa del encuentro entre Universidad de Chile y San Luis de Quillota se celebró el aniversario número 90 de los azules con un duelo entre jugadores históricos e hinchas azules, donde los ex profesionales ganaron por 4-2 con anotaciones de Diego Rivarola. Aquí está el gol de Rivarola, recordando viejos tiempos. También anotó Héctor el Galleta Suazo para el conjunto azul. Ahora es el turno de Víctor Hugo Castañeda con ese zurdazo imparable que se va al fondo de la red. Y es el 3-0 para la Universidad de Chile. Recordemos que Víctor Hugo Castañeda era el director técnico hasta el final del torneo pasado. Ahora el que va es José Marcelo Salas, recordando sus mejores tiempos, y define con calidad la que siempre tuvo y no la pierde. Ahí está Marcelo Salas celebrando como lo hacía en antaño. Una más para el gol del matador, Marcelo Salas. ...46.703 personas llegaron al Estadio Nacional a apoyar a la Universidad de Chile. La salida de los equipos, la barra de la Universidad de Chile en masa en el Estadio Nacional, rumbo al campo de juego. Las escuadras, linda toma del Estadio Nacional, la foto de rigor para ambos equipos. Se viene el inicio del partido. La imagen del técnico Ángel Guillermo Hoyos, la primera, esta jugada para San Luis de Quillota con Saavedra Céspedes, Gerson Martínez, y el que no puede es Carlos Escobar. Se cruza muy bien Jambo Seyur y despeja la pelota Cristian Vilches, la primera ocasión para el conjunto de San Luis de Quillota. Minuto 21, saque de costado, Leandro Venegas, Jambo Seyur en el centro a Felipe Mora. Hay un rebote en Vicencio y define Felipe Mora, el goleador, y pone el 1-0 para la Universidad de Chile. La alegría de los hinchas del conjunto estudiantil. Gol número 13 de Felipe Mora, goleador del campeonato. Ahí está el centro de Jambo Seyur. No puede Daniel Vicencio y sí Felipe Mora, que anota para el conjunto mágico. Segundo tiempo, juega Fabián Monzón, no puede Felipe Mora, la pelota le queda a Leandro Venegas, saque el remate y responde perfecto el portero Matías Cano para manotear esa pelota. Minuto 58, Daniel Vicencio juega para el portero Matías Cano, que sale mal, lo apura Mora, recupera la pelota David Pizarro y juega para Fabián Monzón, que se limpia el camino, saque el remate y con el cuerpo responde y ataja el portero Matías Cano. Buena ocasión para la Universidad de Chile. Aquí está el error de Cano. La gana Pizarro. Monzón que saca el zurdazo y ataja el portero de San Luis. Ahora arranca Felipe Mora. Va con todo. Daniel Vicencio le comete falta. Se gana tarjeta amarilla acá. Los hinchas azules pedían la tarjeta roja para el hombre de San Luis de Quillota. Solamente se ganó amarilla. Minuto 64, el tiro libre de David Pizarro y responde otra vez Matías Cano para enviar al tiro de esquina. Y en el 67 juega Felipe Mora. Va muy fuerte acá. Juan Pablo Gómez le comete falta, queda en el piso. Mora que reclama. Se va en contra de Juan Pablo Gómez. Se gana tarjeta amarilla y no puede continuar en el campo de juego. Problemas en la rodilla de Felipe Mora. Provoca que tiene que abandonar la cancha. Ahí está la infracción de Juan Pablo Gómez. Ahí está la falta. Y llorando se retira del campo de juego el goleador. Ingresa el defensor Alejandro Contreras. Y hay hielo para esa rodilla de Felipe Mora. Pronta recuperación para el atacante. Las instrucciones de Hoyos. Minuto 93, atención, tiro libre para San Luis. Pivotea Gómez, Ricardo González en el cabezazo y no llega Daniel Vicencio. Lo tuvo San Luis en el final del partido. Cara de terror para los hinchas de la Universidad de Chile en el final. Ahí está el término del partido. Lo gana la Universidad de Chile por 1-0. Y se titula campeón
del torneo Scotiabank Clausura 2017. La U baja del cielo azul la estrella número 18. Es una tarde llena de sonrisas azules, la alegría de los hinchas del romántico viajero. El equipo de Ángel Guillermo Hoyos aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2018. Aquí está la entrega de las medallas correspondientes, camiseta con el número 18 que corresponde a la estrella que ganó la Universidad de Chile. Ahí está el plantel de jugadores, el técnico Ángel Guillermo Hoyos. El trofeo de los 100 años del fútbol chileno al goleador del campeonato, Felipe Mora. La entrega de la copa por parte del presidente de la ANFP, Arturo Salá, capitán de la Universidad de Chile, Johnny Herrera. Y la celebración del plantel del conjunto azul. Felicidades al campeón del Scotiabank Clausura 2017, la Universidad de Chile.